familia, ¿habéis visto el efecto que causa tomar un dosificador de BCA Constructor de Big? Bien, he querido hacer la entrada del vídeo en esta ocasión así porque vais a entender mejor qué diferencia hay entre consumir un 2-1-1 y un 12-1-1, que esto siempre yo sé que crea mucha confusión, que hay mucha controversia, es mejor, es peor, cuándo, cómo, antes, durante, después. Bien, todo esto lo vamos a ver ahora mismo en el vídeo. Como siempre os digo, las dudas a WhatsApp o a Telegram, como en casa, lo que haga falta. En la descripción del vídeo abrís el desplegable y os dejaré un enlace azul en el que podéis picar y os va a derivar directamente a BCA Constructor, a la tienda virtual. Es lo mismo que estar aquí en la tienda física. No solo para que realicéis las compras, sino para que le echéis un vistazo a la descripción del producto. Esto lo repito en cada vídeo, no sabéis hasta qué punto me aburre, de verdad, pero no me cansaré de decirlo, para que le echéis un ojo, que siempre viene bien estar informado. Vamos a por los formatos, los sabores, que es lo más irrelevante, y nos metemos de lleno a por lo importante de este vídeo. Bien, formatos, un único formato, 400 gramos, 4 sabores. A ver, de los sabores, personalmente me quedo con el de sandía, es el más conseguido. El resto, el de mango, bueno, un 5 pelado, el de cola os digo lo mismo, y el de kiwi, esto es una puta mierda. O sea, es que iba a decirlo de una forma más refinada, pero es que no me sale. Lo abrí y pensé que era un sabor más ácido, que iba a estar más bueno, sinceramente, porque me gustan los sabores ácidos, lo sabéis. Pero esto no hay por dónde cogerlo, la madre que lo parió. Bueno, en fin. Sin comentarios. Libre de gluten y además no son unos BCA normales, es decir, no son solo leucina, isoleucina y valina los ramificados, sino que le han añadido pH regulador y vitamina B6. El dosificador es de 7,5 gramos, lo habéis visto al inicio, en la entrada del vídeo, y en esos 7,5 gramos nos ofrece 6 de BCA. Bien, como es un ratio 12-1-1 y no es un 2-1-1, en esta ocasión la carga de leucina es mayor que la del 2-1-1, pero también es menor de la isoleucina y de la valina. Vamos a ver. Vamos a comenzar por ver en qué momento sería el ideal para consumir este producto. Antes del entreno, ¿con cuál me quedaría? ¿Con un 2-1-1 o con un 12-1-1? Pues me quedaría con un 2-1-1. ¿Por qué? Porque el reparto de los 3 aminoácidos de la leucina, isoleucina y valina es más equitativo. Durante el entreno, ¿con cuál me quedaría? Pues si tengo que elegir, también, o incluso con un 4-3-2, o a lo mejor un poquito más alto el ratio, pero no me iría un 12-1-1 en la mayoría de los casos. Habría algún caso en el que estaría justificado, muy poquitos, dependiendo de algún deporte concreto, yo sí os recomendaría una carga tan alta de leucina, y ahora os explicaré el porqué, pero en la gran mayoría no me iría a un ratio tan alto, sino a un 2-1-1. Después del entreno, 12-1-1 o 2-1-1, o incluso un 8-1-1 también podría valer. Bueno, ¿con cuál me quedaría después del entreno? Después del entreno sí me quedaría con un 12-1-1. ¿Y por qué me quedaría con un 12-1-1 y no un 2-1-1? Por lo que habéis visto a la entrada del vídeo. Es decir, la leucina, como ya hemos visto en otras ocasiones, tiene la capacidad de generar esa elevación de la insulina. Bien, también va a activar rutas anabólicas. Por tanto, es un momento idóneo para tomarlo después del entrenamiento, para crear ese entorno anabólico de construcción. El que quiera ganar masa muscular o ya, bueno, potenciar la recuperación, ahí sería un momento idóneo. ¿En todos los casos? Pues no, lógicamente, que esto luego sé que me lo preguntáis mucho. Joder, es que has dicho en el vídeo que después del entreno, tal. Bueno, pero no me refiero a tu caso en concreto, hablo de forma general, luego ya hay que verlo. Sabéis, me escribís al WhatsApp y vemos si realmente este 12-1-1 es lo ideal o a lo mejor no, a lo mejor un batido de proteína o no, o un todo en uno, un ganador de masa o ninguno. O, bueno, lo que haga falta, ya depende de cada caso. Por eso siempre recalco que hablo a nivel general. Cada caso es un mundo. Cada uno tenemos una estrategia distinta, tenemos un físico distinto, un objetivo diferente, horarios de entreno diferentes, tolerancias diferentes. Bueno, en fin, ya sabéis. Espero que con este vídeo haya quedado clara la diferencia entre un 12-1-1 y un 2-1-1. Es decir, esa carga de leucina lo que nos va a provocar es esa elevación, cosa que el 2-1-1 también, pero no tanto. O sea, no va a crear ese entorno tan anabólico, ¿de acuerdo? Esa es prácticamente la diferencia. Creo que con esto ya está bastante claro. Como os he comentado, que no se me olvide, vamos a ver, este logotipo, bueno, os lo pongo aquí que lo vais a ver mejor. Este logotipo de Kiova Quality, quedaos con él, que lo vais a ver mucho de aquí por delante, y el de Ajinomoto, que os lo dejo aquí. Bien, estos dos laboratorios
son, digamos, la creme de la creme. Sería BMW y Ajinomoto sería Mercedes, ¿de acuerdo? Haciendo un símil automovilístico, para que os quedéis con ello, ya que a la hora de comprar aminoácidos siempre nos pasa lo mismo. Es decir, hay que saber qué fuente es la que nos ofrece en esta ocasión los aminoácidos. ¿Son de fermentación vegetal? ¿No son de fermentación vegetal? Estas dos patentes, digamos que son las reinas, ¿de acuerdo? Sería lo más elitista. Hay más, hay alguna que otra que no es tan famosa y también es de muy buena calidad, pero hay mucho pirateo, ya sabéis, hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles porque los aminoácidos, prácticamente la proteína ya a nivel general, todo el mundo ya va quedándose un poco que si Glambiarla, Carver y tal, ya va controlando un poquito más a nivel general todo el mundo. Pero en cuanto a los aminoácidos, sé que hay mucho desconocimiento todavía. Por eso vamos a aprovechar esta serie de vídeos de todos los aminoácidos para explicar estos detalles y que, bueno, os metáis un poquito más en materia, sobre todo con los laboratorios. De hecho, también quiero haceros un vídeo específico de Kiova, otro de Ajinomoto, un poco la trayectoria, dónde están ubicados, qué hacen, qué tipo de maquinaria tienen, cómo manipulan todo lo que es los productos. Bueno, los de Kiova son la hostia, o sea, los vais a ver hasta en la sopa, os vais a llevar algunas sorpresas. Yo los he visto hasta en las cremas estas que utilizáis las chicas antiarrugas ya a partir de los 20 y tantos, hasta esas son de Kiova. O sea, son, lo de esta gente es un espectáculo. Bueno, lo dicho, cualquier cosa a WhatsApp o a Telegram. Un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho.